Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Grand Blue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar del evento de Unite and Fight, en la Guild Wars, que conocemos todos, que ya está en curso y me ha pillado así de improviso, pues porque la vida sigue y tengo mucho trabajo en el mundo real. Pero bueno, al menos me he podido preparar lo justo como para poder hacerlo de una forma eficiente y os quiero compartir primero de qué trata la Guild Wars para aquellos que seáis nuevos en el canal o no conozcáis este evento y después para mostraros cómo me he preparado yo, aunque obviamente me faltan cosillas. Primero de todo, ¿qué es la Guild Wars? La Guild Wars es como nosotros denominamos al Unite and Fight, que es el nombre que le han dado los ingleses, ya sabéis que son muy especiales con el tema de los nombres, para un evento donde se consiguen muchos premios y es el habilitador para muchas cosas. Entre ellas, la principal de todas, diría yo, que son los Eternal. Los Eternal es una saga de personajes que vosotros, por ejemplo, entráis aquí en los filtros, en vuestros personajes, y vais a las series y aquí lo tenéis, Eternals. Son 10 en total, son personajes súper poderosos, algunos de ellos tienen que a ver, todos pueden superar más allá del nivel 130, exceptuando este, porque te lo regalan. Y pueden llegar al nivel 150. Tienen algún problema comparado con otros personajes que te pueden tocar en el gacha, y es de que para ser verdaderamente potentes, algunos de ellos tienen que superar el nivel 130. Y no es nada fácil alcanzar esos niveles. Como podéis apreciar, yo solo tengo uno que haya superado el nivel 100. Todo esto, pues, hace que sean de los mejores personajes del juego y son totalmente farmeables. O sea, todo se consigue con cosas del juego. No tienen que tocarte, no tienes que tirar un banner específico. Simplemente es jugar, 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 adquirir los materiales y entonces puedes llegar a conseguirlos. El método para poder entrar y conseguir estos personajes es la Guild Wars. La Guild Wars, como podéis venir aquí en el evento, tenemos tres pestañas aquí arriba, que son las pestañas de los regalitos, por así decirlo. Si nos vamos a la parte de los tokens, aquí podemos elegir qué premio queremos obtener con las cajas, las diferentes cajas que nos podemos abrir en este evento. Y podéis ver aquí que hay muchas armas SSR de tipo luz. Que no os engañe, esto de tipo luz es porque es como vienen planas, sin tener nada. Después vais a tener que ir upgradeándolas en la tienda, en una porción que os voy a enseñar, y entonces podréis llegar a conseguir el personaje que es característico de cada una de estas armas. Yo ya tengo todos los personajes, simplemente tengo que conseguir más armas de estas para poder avanzar más allá de nivel 100 con muchos de ellos. Esto es lo que podéis adquirir en las cajas, ya os digo. Si tenéis todos los Eternal, os dan más opciones, como serían esto de aquí arriba, pero yo creo que si lo que más os va a aportar es el tema de los propios personajes. Vamos a indagar un poquito en qué personajes son. Como ya os dije, hay algunos que pueden ser más prioritarios que otros, sobre todo hay algunos que ya a nivel 80, que es el nivel máximo que os puede tocar, si, simplemente por desbloquear el arma al máximo, hay algunos que son más útiles que otros. Entre ellos yo destacaría estos dos de aquí abajo. Tenemos aquí a Esser, que los ingleses le llaman Tian. Es un personaje que por existir en vuestra party, aunque sea en la backlane y aunque no sea el elemento en el cual ella pertenece, aumenta, aunque sea muy poquito, la probabilidad de que caigan cosas buenas en cada boss. Así que si hacéis mucho contenido, es más probable de que lo consigáis las armas que estáis buscando o los ítems que estáis buscando, si ella está que si ella no está. ¿Y por qué digo que esta señorita también es muy importante a nivel 80? Porque la mejor forma para subir en experiencia tanto personajes como vosotros como jugador es matando slimes. En los slimes, para quien. Voy a mostrarlo todo al nivel más básico para que todo el mundo, aunque esté empezando el juego, me siga el ritmo. Los slimes son esta cosita de aquí. Esto tienen unas problemas, por así decirlo, y es de que son inmunes al daño como nosotros lo conocemos habitualmente. Hay ciertas summons que pueden pasar a través de ellos y hay ciertos personajes o ciertos tipos de daño que también pasan a través de ellos. ¿Qué pasa? Sarasa, que es la del hacha, aquí la llamaron a Zreo, creo que es, ingleses, pues ella tiene la tercera habilidad que lo que hace es que hace daño en área a todos los bichos
daño que no es bloqueado por las defensas. Así que mata toda la oleada de los slimes al mismo tiempo, haciendo mucho más saludable ese tipo de farmeo. Tanto eso como el Arcarum, porque al ser daño plano, da igual el elemento en el que estés, ella seguirá haciendo muchísimo daño en ese tipo de eventillos. Y todos sabemos que Arcarum es una molestia, así que es algo que puede aportar muchísimo. Después hay personajes que son mucho más fuertes que otros, ya yendo a niveles superiores. De todos estos, yo diría que el más fuerte hasta nivel 100, bueno, el más fuerte a nivel 80, podríamos decir que ninguno. A nivel 80 ninguno de estos personajes es de más de utilidad que la inmensa mayoría de los personajes del juego. Pero a nivel 100 hay algunos que sí que destacan bastante. Podríamos aquí destacar Six. Six es un personaje brutal, a nivel 100 es espectacular, y si vas avanzando en niveles, pues obviamente va mejorando. Yo creo que es el personaje más poderoso de todos antes de nivel 130. También tenemos otro personaje que a nivel 100 es muy bueno, que sería Seofon, como lo llamaron, pero es 7 su nombre. Este personaje lo que hace es que a nivel 100 puede hacer una cantidad de ogues muy muy considerables, habilitando otras mecánicas en este elemento. Hasta que adquieres ciertos personajes y entonces dejas de editar la mecánica de los ogis. Pero eso ya es otro tema. Si queréis seguir a los ogis, este señor es muy importante. Y de cara a bosses de extremado nivel, ya cuando supera el nivel 130, también tiene habilidades para poder limitar la eficiencia de esos bosses. Así que es un personaje bastante completillo, pero no es el mejor, obviamente. Tenemos también a personajes que hasta nivel 110 no son para nada importantes. Tenemos este que también estaría ahí en la misma liga de todo eso. Y tenemos aquí a Octo. Octo, que además puede seros importante de cara a la Guild Wars en la que estamos ahora, ya que es de tierra. A diferencia de esta señorita, que ella se quita mucha vida, es medio inmortal, pero hace mucho daño, este señor es el mejor habilitador de ogis que hay entre todos los Eternal, ya que es un samurai que su barra llega hasta los 200. Aparte, gana mucho más rápido que todos los demás la barra y puede compartir su barra con el resto de personajes. Así que puede habilitaros un montonazo de cosas. Él, a nivel 100, es perfecto. Todo lo que tiene ya está, no necesita más. Pero si lo seguís avanzando, también es muy, muy bueno. Y ya yendo a la liga de los muy mayores, esta la dejo así como en el limbo, como estos señores de aquí. Simplemente la tengo a nivel 100, pues porque en la Guild Wars anterior era nosotros íbamos con luz, y como puedes apreciar, es la única que es de luz. Así que la tenía para habilitar mi OTK del EX Plus, que os lo mostraré más adelante de qué trata eso. A ver, la única no es. Está esta también. Me refería a que es la única útil hasta que llega a niveles muy, muy altos. Y al menos esta tiene daño. Ahora continuamos con el limper del pasado, que se está confundiendo una burrada de veces. Ya yendo, como os decía, a la liga de los mayores, el mejor personaje de todos estos son Sarasa a nivel 130 y esta señorita a nivel 130. Es un bufador espectacular a niveles estúpidos y prácticamente hace que sea un tutorial jugar con esta señorita en viento, en supervivencia y muchas otras cosas. Es excelente, pero ya os digo, nivel 130 no es nada fácil. Yo el que más alto tengo es nivel 110 y me ha costado mucho. Esto ya es para muy de late. Pero si queréis priorizar personajes, ya os digo, yo os recomendaría que priorizarais a Sarasa y a Esser, las primeras, por la utilidad que os pueden aportar, y después ya explorar en el resto de personajes, ya dependiendo de lo que necesitéis en cada uno de ellos. Explicado lo que son los Eternal y que es el objetivo principal que tenemos en la Guild Wars, también en la Guild Wars hay otro tipo de premios, aparte de objetos para poder habilitar el superar los niveles que tenemos aquí. También aportan un montón de cristales, que los voy a necesitar por desgracia para poder subir estos personajes porque gastan cristales los cabroncetes. También tenemos muchos materiales que os pueden facilitar un poquito la vida de cara a futuro. Vamos a entrar en la que es la Guild Wars y así os voy mostrando paso por paso lo que es. Vemos que aquí hay tres pestañas y otras tres pestañas. Estos son los bosses. Podéis ver que esta tiene un coste, que son las carnes. Las carnes las vais a ir adquiriendo con estos bosses de aquí. Estos básicamente
Yo ya os digo, esto los hacéis una vez cada uno para que os den los cristalcitos que os da, aporta cada uno. Y después ya os pasáis a este señor. Este es donde vais a estar muchísimo tiempo farmeando y quitándole las carnes para poder gastarlas en el otro boss. Ya que primero tenéis que matar a este en un único turno y entonces podréis pasar a este otro. Si lo podéis matar en un único turno, ganaréis en salud. No incrementa el loot, no os aporta de que podáis hacer cosas mayores, pero aporta más honores y más carnes que este. Así que es mucho mejor. Entonces, por eso se habla del OTK. El OTK es poder matarlo en un único turno con la mínima inversión de clics y de tipo de cosas, acciones que tengas que hacer tú como jugador, ya que esta es una raid que vais a tener que hacer muchísimas veces. Adquirir estas carnes os habilitará poder matar a este bicho. Ahora lo veis pequeñito. Es solo nivel... este es el nivel 90, ¿no? Sí. Este es nivel 90. Es una porquería. Se puede matar muy fácilmente. También solo gasta 5 carnes. Va esto a subir a medida que vaya mejorando el boss. Y va a adquirir habilidades. Mucha más vida. Mucho más daño. Etcétera, etcétera. Pero eso es a lo largo de los días. Como podéis ver, aquí también tenemos estos ítems que os van a ayudar mucho si tenéis problemas a la hora de sobrevivir en este tipo de bosses. Que son las pociones azules, esta hierbecita y esta poción amarilla. Esto lo adquiréis a través de las cajas. Las cajas que ya os dije, primero elegís un arma y después entráis en las cajas y vais a conseguir de estas pociones muchísimas, toneladas. O sea, no os preocupéis por ellas y no va para atrás porque no quiere. Pero también tenemos el loot. En el loot aquí, ya os digo, hay un montón de cosas buenas. Tenemos que por simplemente participar en las raids, vamos a adquirir muchos pasos de aquí, armas para poder hacer skill level, porque necesitaréis skill level para ese tipo de armas que os van a ir cayendo, tokens para abrir las cajas y recursos varios. También en el loot tenemos los honores, que es aquello que de verdad la gente intenta mejorar rápidamente. En estos honores, al principio adquiriréis muy rápidamente los premios, pero a medida que avance la cosa, pues será bastante más complicado. Como podéis apreciar, el límite está en el cielo muy muy alto. O sea, 1.000 millones de honores es mucha cosa. Yo lo máximo que he llegado creo que era 180 o 200 algo. No me acuerdo exactamente lo que llegué en la Guild Wars anterior. Pero hay muchos premios y como podéis apreciar, 1.000 cristales no está mal. Más lo que cae en las cajas, más lo que hacéis por cumplir los eventos y todo lo demás. Pues esto os puede ayudar mucho de cara a el siguiente evento que haya en verano. Que saldrán cosas muy interesantes y a lo mejor las queréis adquirir. Y también tenemos aquí las Valor Badges, que esto es, las adquiréis por cumplir ciertas misiones y esto es como adquiréis unos recursos muy complicados de conseguir, que son las Ebolites, para poder conseguir los Evoker, que son los personajes del Arcanum, y también unos libros azules que son necesarios para hacerle un cap a estos personajes del Eternal. Ya veis que hay muchas cosas que se pueden adquirir en este evento y por eso más bien yo diría que es mandatorio de que al menos se participe a un nivel para poder adquirir las cosas interesantes que estáis buscando aquí. Y ya sin más dilación os voy a mostrar qué es lo que estoy utilizando yo. En este evento, pues ahora mismo estoy utilizando esto como mi party OTK. Veis que tengo aquí los más 300 porque aquí lo que quieres es adquirir la mayor cantidad de daño con pocas acciones, entonces dedicas todos los recursos de aquí, tengo todos los más 99 en las armas y tengo la summon también con el más 99. Lo más fácil es tener a este señorito, pero como es premium, pues es muy complicado. Hay otra forma que es tener un Juan Long, que es la summon amarilla de el evento de las bestias, y cogerle otro Juan Long a otro personaje y hacer las cosas. También está una clase que es Runny Booster, que también podéis hacer muchas cosas con ella. A ver dónde estaba. Aquí está, Runny Booster. Esta es otra OTK que tenía preparada, que Liria es el mejor personaje. Es un SR que os regala el juego y es el mejor personaje para hacer OTKs, porque ella pega una maldita burrada. Y con Runny Booster, que es una clase muy fácil de conseguir y de las más eficientes, sobre todo para este tipo de cosillas, ponéis barra a todo el mundo. Así que con que tengáis dos personajes más que peguen fuerte, ya podéis hacer el OTK relativamente fácil. Pero requiere dos botones de esto.
Y seguramente tendréis que ir Yggdrasil por Yggdrasil. A lo mejor, si no tenéis las armas apropiadas, os quedáis un poquito cortos y hay que hacer más acciones. Entonces, ahí puede haber un pequeño problema. También tengo preparada aquí una party con Kengo. Kengo, esta es la party que tengo preparada para el NM, que es el evento donde gastas las carnes, el NM 90, 95, 100, etcétera, etcétera. Esta la tengo que perfeccionar bastante porque no he tenido tiempo material para poder hacerlo hasta ahora. Primero hay que adquirir muchas carnes y básicamente es hacer una cantidad de toques muy, muy potente, pero también hay otra forma que es con luchador. Luchador aún no la he preparado, pero es una party que se puede hacer bastante bien. Y ahora mismo estoy haciéndolo con Necomancer. Necomancer está bien por el hecho de que hace bastante daño a autoataques y la party esta no hace Ogi. Incluso veis que tengo aquí un personaje gratuito. Voy a mostraros cómo lo hago para que podáis ver el daño que estoy haciendo yo y las pocas acciones que tengo que hacer. Cojo una Yggdrasil de alguien, en este caso Shen, que es el más poderoso de mi crew. Y veis, no tengo ni siquiera el resto de habilidades porque no voy a hacer habilidades. Voy a pulsar la summon, voy a hacer autoataque y se va a morir el bicho. Belcebú es la parte fácil de todas porque yo tengo aquí programado para que pulsar aquí es pulsar a Belcebú y le baja más de la mitad de la vida. Aparte, incrementa el daño de todas las acciones que voy a hacer yo. ¿Veis? Ya está tocadito y ahora simplemente sería autoataque. Como podéis ver, Necomancer pega una maldita burrada. Y la pingüino es uno de los mejores personajes, junto con Dante, que es el calvo de los gatos, que también pega muy fuerte en autoataques. Y esto es hacer y repetir constantemente para conseguir las carnes que os digo. Y este es el Extreme Plus, que es en teoría el más poderoso de los generadores de carnes. Y aquí he adquirido cuatro por aquí y una por allá. O sea, ya me podría pagar una vez el atacar al boss. No os recomiendo que ataquéis el boss hasta que empiece el enfrentamiento con otras crews de otros jugadores, porque estaréis gastando recursos que necesitaréis de cara a cuando estáis enfrentando a las otras crews. Simplemente os recomiendo que adquiráis suficientes carnes como para poder consumirlas. Y yo diría que con una media de 2.000 a 4.000 carnes tenéis de sobra para todo el evento. Sobre todo si sois principiantes. Si ya sois hardcore, entonces superar las 4.000 yo diría que sería rentable para poder hacer las cosas a un ritmo decente. Yo, viendo cómo está mi tiempo esta semana, pues veo complicado primero de que adquiera suficientes carnes para hacer lo que quiero y después para poder gastarlas. Pero al fin y al cabo voy a intentar sacar cosillas, ya que tengo los Eternal que quiero mejorarlos un poquito más. Y pues así sacar algún que otro recurso más con las badges y quién sabe, a lo mejor avanzar en los honores para conseguir esos cristalcitos que vimos ahí, que 1.000 cristales no sientan nada mal. Y espero que os haya gustado, entretenido lo que os he querido mostrar. Espero que haya resuelto alguna duda que otra. Y nada. Si tenéis alguna cuestión o alguna duda que no haya resuelto, ponedla en la caja de comentarios, que estaré leyéndola como siempre. Y si no, me tenéis en Twitter o Discord, que siempre estoy ahí para poder responder vuestras preguntas. O si queremos cualquier otro tipo de diálogo relacionado con el juego o no relacionado con él, ahí me tenéis. Y nada, sin más dilación, os dejo. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora rápidamente a farmear carnes, que esto no se farmea solo. ¡Ah!